el centro, Palma precisamente. ¡Cabezazo! Este jugador brasileño, Igor Dos Santos, se eleva más que nadie. Acá vamos a ver la llegada de Palma. Levanta la vista con toda la intención. Y ahí el brasileño. Mundo Reyes. Lo marcan dos. Viene como el toque al segundo palo. Puede ser el empate. ¡El toque, gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo de la nueva! Aparece el brasileño Igor Dos Santos, vaya centro, el que le manda a este jugador Ludwin Reyes, que la vino a pelear toda. El equipo del Racing, ahí está la pelota, buscándole también para Igor. Igor también con la pelota, este es el jugador. Repetición, ahí lo dejan, el centro, y prácticamente termina ganándole la espalda a Mesa y a Valerio. Así es, a Mesa y a Valerio, específicamente. Ahí está Igor Dos Santos. Este órgano, allá está arriba, que viva mi pueblo, el toquecito, buscando de nuevo, 1, 2, 3, bombazo, gol de la nueva Concepción. Ay, Dios mío, se vino el primero. Bueno, lamentable. Nadie lo detiene, va a ser el centro. ¡Gol! De la nueva Concepción. Igor Dos Santos en el frentazo. Ahí está entonces David corriendo con Palma. Palma, ya vio Brasil. ¡Brasil! ¡Gol! Señor, gol, Dos Santos le pega fuerte, le dice. 700 y sigue subiendo nuestros seguidores a través de la página. Dos Santos, gol, gol. ¡Qué golazo se dio Dos Santos cuando le digo 8 minutos! El 33. 33. Atención porque viene Brasil, 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 le pega. Brasil va a ver si está a punto. 1, 2, 3, 4. ¡Gol! Es gol definitivamente. Allá en Misco. Está llegando. ¡Gol! ¡Gol! Acá se viene de cabeza ahora dejándola. La tiene Igor. La dejaba hacia atrás. El despeje largo era por parte de Marlon Chinic. Y allá van buscando Igor, que la deja para De Freitas. La media vuelta de De Freitas puede ser de chilena. De la pantalla chica, gracias por estar con nosotros a través de RC Televisión. Ahí está Dos Santos pegándole y ahí se le pegó. La dejan por el costado a la derecha, intercepción defensiva.
Salida rápidamente del Potro Verde. Ahí la tiene Igor Dos Santos. Se va a subir a la moto. Lo corre García. Ahí viene el brasileño. Saca. El bailoteo lo derriban. Hay una falta. El árbitro juegue, señor. De Freitas que manda largo ese balón. Va a controlar Igor Dos Santos. Hizo el sombrerito. Pasó de largo el parcero. Lo dejaron chiflando en la loma. Centro que va al área. Corto. Segundo palo. Allá se viene Palma. Envía al centro. Allá se viene Igor. Lograba conectar. Ahora se viene. Saca el disparo dentro. Gol. Entonces, atención, ya lo vio correr a Brasil, que lo hace correr. Ahora sí, señoras y señores. ¡Ahí está la bobada! Posición. Acá se viene el balón que termina quedando del otro sector. Dos Santos que la estaba. Otro que le quiere que pegar de ahí corriendo. En esta ocasión les saca Palma, que distribuye, hace correr. Entonces, ahora sí va Brasil. Brasil que le va a pegar buscando hasta donde se encuentra. Ahí está entonces para ver si logra en la área grande. ¡Le va a pegar! Gonzalo Dira lo va midiendo. Entrega la pelota larga para el brasileño. Se puede venir. Atención, se viene la diagonal. Va a buscar el mano a mano a ver qué hace. Se retrasa ahí para donde está. Trazo largo ahora por el costado izquierdo. Buena habilitación. Quien maneja en corto Marlon Rancho para buscar a Igor Dos Santos de cabeza. Igor insiste la pelota entre el área, a ver el empate, remate la pelota. El Marco Pablo Papa dice Zacarías Antonio. Bueno, aquí viene Igor. Su compañero en ese costado. Ahí está Igor. Vaya que hace correr. Vamos Brasil. Ahora entra al área grande. Dirigente más estratégico el equipo de Suchitepéquez. La busca Igor Dos Santos, el brasileño.